la celebración de este quinto domingo de Cuaresma. Estamos pasando ya las últimas jornadas de este tiempo de amor y de conversión. La Cuaresma permanece hasta que se inicie el Tiro Pascual, allá en la tarde del Jueves Santo. Hoy Jesús Nazareno, Redentor de los cautivos, nos va a volver a recordar que es necesario que Él sea alzado en la cruz para que nosotros no perezcamos. Abramos nuestro corazón a esas verdades y completemos nuestra conversión para mejor entender el sacrificio de Cristo. Y una cuestión más. El jueves día 25 celebraremos la solemnidad de la Anunciación del Señor. Son 9 meses antes que la próxima fiesta de la Natividad, el 25 de diciembre. Merece la pena acompañar a María en su gran fiesta, aunque ese día sea la muerte. Entonemos el canto de entrada. Yo confieso ante Dios Todopoderoso,
Tienes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por eso ruego a Santa María, Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, Dios que es hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Lectura del libro del profeta Jeremías. Se acerca el tiempo, dice el Señor, en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá una alianza nueva. No será como la alianza que hice con los padres de ustedes cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. Ellos rompieron mi alianza y yo tuve que hacer un escarmiento con ellos. Esta será la alianza nueva que voy a hacer con la casa de Israel. Voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente y voy a grabarla en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya nadie tendrá que instruir a su prójimo ni a su hermano diciéndole: conoce al Señor, porque todos me van a conocer desde el más pequeño hasta el mayor de todos, cuando yo les perdone sus culpas y olvide para siempre sus pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este salmo es oportuno hoy más que nunca. Este salmo es conocido como el itinerario de conversión, porque el salmista reconoce al Señor como misericordioso y pide perdón de sus pecados. Unámonos con el salmista.
Crea en mí, Señor, un corazón puro. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Devuélveme tu salvación que regocija y mantén en mí un alma generosa. Enseñaré a los descarriados tus caminos y volverán a ti los pecadores. Crea en mí, Señor, un corazón puro. El brevísimo fragmento de la carta a los Hebreos que leemos hoy refleja bien el drama de Cristo, nuestro Señor, ante la muerte. Escuchemos con atención. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, durante su vida mortal, Cristo ofreció oraciones y súplicas con fuertes voces y lágrimas a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo, y llegando a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jesús instaura la nueva alianza en su ministerio pascual, simbolizado en el grano de trigo. La alianza exige muerte y vida, pide amor y servicio. Como señal de respeto al Santo Evangelio, nos pondremos de pie, señal que estamos esperando que Jesucristo nos hable a través de su palabra. Ahora que tengo miedo, le voy a decir a mi padre,
Padre, líbrame de esta hora. No, pues precisamente para esta hora he venido. Padre, dale gloria a tu nombre. Se oyó entonces una voz que decía: lo he glorificado y volveré a glorificarlo. Entre los que estaban ahí presentes y oyeron aquella voz, unos decían que había sido un trueno, otros que le había hablado un ángel. Pero Jesús le dijo: esa voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Está llegando el juicio de este mundo. Ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Dijo esto, indicando de qué manera habría de morir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura es una alianza de amor. Cuando uno asimila algo para la vida, ya no son necesarias las reglas o leyes. Quien maneja, y más que aprenderse si está prohibido, si me ponen una multa, dice: primero la prudencia, respeto. Ya sí podemos hablar o enunciar en todo donde el ser humano se desenvuelve o desarrolla. La familia igual, cuando los hijos ya han asimilado, digamos, por amor primero a Dios, por amor y también respeto a los papás, entonces cuando él actúa, va a actuar por amor, ya no porque si hago esto o dejo de hacer aquello, mi papá se va a enojar o me va a pegar. Es decir, Dios quiere. Y cuando ya alguien ha asimilado, ha asumido una forma de vida, crea una gran libertad, una gran responsabilidad y una gran madurez. Porque la madurez no es solamente en la medida en cómo yo actúo, cómo reacciono, sino tiene que ver con todo lo que el ser humano es. Con todo lo que el ser humano es, tiene que ver la madurez. Y una persona madura es una persona integral. Madura en la fe, madura en principios, madura en la vida, en experiencia, en, es decir, madura en todo. Y esto es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros: crear una gran madurez, una gran libertad. Porque cuando uno llega a la plenitud de la vida, estamos hablando de una madurez, y que esta, en su ciclo natural, digamos, el ser humano la va adquiriendo. Podemos ser muy jóvenes y muy maduros. Se puede ser, en algunos casos, muy de edad y muy maduro. Si la madurez, el niño no es inmaduro. A mí no me gusta poner de ejemplo cuando se pone como de forma negativa a los niños. Pareces niño, le dicen a un adulto. No, el niño no es inmaduro, va en este proceso. Es como que nosotros comparemos a un niño con un profesional. No es una comparación justa, porque él va adquiriendo conocimientos, sabiduría y experiencia, sobre todo experiencia para la vida. Entonces, hermanos, esto es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros: una ley, pero en el corazón. Porque cuando nosotros necesitamos de cosas escritas, sí. Aquí está escrito para que conste. Aquí está este documento firmado, sellado para que conste. Aquí está el acta de la reunión de consejo parroquial para que conste. Aquí está el recibo para que conste. Sí, necesitamos de cosas escritas, porque se nos puede olvidar tantas cosas que hay en la vida. Pero cuando uno ya adquiere, hermanos, la ley de Dios, sí, voy a recurrir a la Biblia, claro que sí. Voy a recurrir a leer lo que dice la palabra de Dios, claro que sí. Pero entonces yo ya actúo, aunque no me recordara de una cita, aunque no estuviera presente literalmente como lo dijo tal libro, o sobre todo Jesús en el Evangelio, o algunos de los apóstoles, yo voy a actuar con responsabilidad, con libertad,
y con madurez. Hoy Jesús presenta una gloria también, si no lo queremos ver, al ser humano más maduro, al hombre más maduro en su fe, diríamos Jesús. ¿Cuál sería la mujer más madura que ha existido en toda la historia de la humanidad? María. María y Jesús. Porque en ellos nunca, nunca hubo pecado. José también diríamos nosotros que ha iniciado el mes, o el año, perdón, dedicado a San José. Sí, un hombre maduro, ejemplo de esposo, de padre y de hombre también. Pero ni María, la mujer más madura, decía, pues en ella, porque en ella no hubo pecado. Entonces, esto es, hermanos, Jesús nos viene a presentar una alianza, decía la munición del Evangelio. Y en esta alianza que Jesús vino también ahora a sellar, es decir, Dios había hecho ya una alianza con su pueblo. Dios es un Dios de alianza. Una alianza con Abraham, una alianza con su pueblo, y ahora una alianza que Dios nos va a respetar. Y ahora Jesús viene a sellar esta alianza con su vida, que se transforma para nosotros ya escrita, recopilada en Evangelio. Y en esta Jesús dice también de una gloria. Esta gloria que Jesús no se está valiendo de nosotros para ser glorificado. Porque a veces en este mundo sí. Alguien que llega a ser muy importante es porque el pueblo lo lleva a ser, entre comillas, importante, porque para Dios todos somos importantes. Es decir, a través de un pueblo, a través de alguien, a través de un voto, a través de una confianza, a través de un yo levanto la mano, podemos crear como esta importancia. Eso no viene a través de su pueblo a recibir ninguna gloria, porque depende qué gloria sea, porque el ser humano antes, muchas veces, no todos, ¿verdad? No todos, depende, y así va a comprometerse. Bueno, si es para tal puesto, entonces sí me lanzo. Pero decir, miren, ¿quiénes votan o quiénes se ofrecen? Si pusiera Jesús o Dios un sacrificio, ¿quién se ofrece llevar la cruz por toda la humanidad? ¿Quién levantaría la mano? ¿Quién quiere ser rey? Creo yo que ahí sí. ¡Ah! ¿Quién quiere ser de tal país presidente? ¡Ah! ¿Quién quiere llevar la cruz de todo el pecado de la humanidad? ¿Quién se ofrece? Nadie. ¿Quién quiere recibir azotes por todos los pecados y castigos que el mundo se merecería? Nadie. Es decir, Jesús está comparando esta gloria, que ya Jesús tenía gloria por ser Dios, por ser Hijo de Dios. Bien ellos, porque cuando se habla del rey y el hijo del rey, hay una superioridad en el rey, porque el otro es hijo del rey, pero no es rey. Jesús sí es Dios. Jesús es Dios, verdadero Dios, verdadero hombre, Dios de Dios. No necesita terminar algo para recibir de Dios la gloria. Algo difícil que el Padre le pone para ser glorificado, porque Jesús ya estaba sentado a la derecha del Padre. Cuando Jesús baja, que viene del Padre,
se encarna en el vientre puro e inmaculado de María Santísima, ya Jesús tenía gloria. No necesita cumplir nada para ser premiado. No necesita de la humanidad para terminar una tarea difícil, un sacrificio. Dios programa de hacer sacrificios para alcanzar $1,000,000, para alcanzar la antorcha, que hace cosas difíciles, cosas que nunca han probado, lo vienen a probar a otros países del tercer mundo. Eso no viene a jugar así. Aquello que nadie quería, Jesús lo asume. Pero aquello que todos lo mereceríamos, Jesús lo asume. Será levantado y dice, por eso estaba indicando la forma en que había de ser, de morir o ser glorificado, en la cruz. Decía yo ayer en una misa de aniversario de difunto. Por supuesto que esta cruz, hay muy bellas hoy, pues todos lo miramos, admiramos la belleza, sí, de que hecho lo es, y también nos lleva a una fe. Mirar a un Jesús, un Nazareno, una dolorosa, nos transmite a una fe, a un amor a Dios. Pero decía ayer, y esto es lo que quiero concluir, si nosotros midiéramos la cruz, la cruz de Jesús sería como del arquito, donde está eso doradito, de la parte más alta para abajo, la cruz de Jesús. Primero, porque la cruz, para poder levantar un peso de un ser humano, y Jesús era un hombre fuerte, un tanto alto, tiene que estar profundamente enterrada en la base de abajo, luego para que le abriera los brazos también. Entonces, para ser él levantado, porque Jesús quedó en lo alto en la cruz, pendía de una cruz, y mirarán al que traspasaron. Cuando yo sea elevado, dice Jesús, pero no solo, primero habla antes de la gloria, habla de su cruz. Imaginemos el peso en sí ya de ese instrumento, cruz. Pero Jesús no llevó solo el peso de la cruz, que eso ya era bastante. Si uno, cuando quienes hemos acarreado leña, cuando todavía en los tiempos, un trozo verde, depende, claro, del grosor, ¿verdad? Pero un trozo que uno abarca con los brazos, difícilmente verde, cuesta echárselo al hombro. Ya imaginemos nosotros una cruz con dos palos, ya más de eso, el peso de la humanidad, de las generaciones pasadas antes de Jesús, presentes en el tiempo de Jesús, y todas las venideras que entramos nosotros y las que han de venir, porque en ella el pecado de la humanidad, como que ahí se vació. La basura de nosotros, la humanidad, en pecado, en faltas, errores, en todo lo que significa imperfección de la humanidad, ahí fue Adán. Y eso Jesús lo cargó. Y era necesario de esta forma, porque era tanta, que ya no había sacrificio que pagara por la humanidad. Que lo que había que hacer era, Dios le quedaba, aunque no lo iba a hacer, pero si Dios hubiera sido otro Dios, hubiera destruido la humanidad, porque eso es lo que se merecía o no merecíamos ya. Pero Jesús puso la cara por nosotros, la espalda por nosotros, el hombro por hombro por nosotros, las manos, los pies por nosotros, las humillaciones por nosotros. Y ahora nosotros, ¿qué estamos dispuestos a hacer por Jesús? Tal vez no es un sacrificio doloroso, pero ¿qué estamos dispuestos nosotros a hacer por Jesús? ¿Qué queremos hacer por Él? Y sabiendo que por Él implica también la humanidad de los demás. Cuando yo hablo de hacer algo por Él, también abarca la humanidad. Yo voy a amar a Jesús. Sí, claro que sí, amar a Dios sobre todas las cosas, pero también al prójimo,
y a uno mismo. A veces uno dice, bueno, pero si San Juan dice que hay que despreciarse, desprecio no es aquel baja estima, que no me quiero, que no me gusto, no me acepto como soy o como Dios me hizo. Eso no es morir a uno mismo, no. Ese ya es un problema que puede convertirse en una patología, es decir, y que a veces con la gracia de Dios, bueno, siempre con la gracia de Dios, y a veces con ayuda profesional uno puede superar eso, aceptarlo. Pero decir que quien se aborrece significa cuando yo comienzo a hacer de conversión. Mira, San Pablo, entonces ya no vivo yo, sino que es Cristo que vive en mí. Entonces Cristo vive ya en mí, entonces yo comienzo a amarme, a quererme, a amar también a los demás. Me miro, me acepto. Y aceptarme no es, yo soy así. Quien me quiera aceptar, que me acepte porque yo soy así. Eso no es tampoco aceptarme. Eso es resignarme. Cuando me acepto, digo yo, soy creación de Dios. Yo le debo la vida a Dios. Yo me siento amado por Dios, me siento perdonado por Dios, me siento sanado por Él. Pero también a veces nos toca llevar momentos difíciles, cruces muy difíciles, dolores y enfermedades, porque Dios también, al que ama más, pareciera como que entonces Dios no me quiere, porque si Dios me quiere, ¿cómo me hace pasar por momentos tan difíciles? La lógica de Dios es esta. No es que a alguien lo ame menos, no. No, Dios no amaba más a nadie, ni menos a nadie. Pero Dios, a algunos les pide más. Que lleven la cruz. Hay gente que Dios le dice, mira, tú puedes más. Tú puedes. No significa que no te vas a quejar. No significa que no vas a sentir, que no vas a llorar. Pero tú vas a llevar una cruz un poquito más pesada. No significa castigo nunca. Porque Dios nunca castiga a nadie. Porque mucha gente que es tan buena y sufre tanto. Y eso es así la lógica de Dios. Un Dios de amor, de perdón, de alianza, de gloria. Pero para la gloria hay que pasar por la cruz. Para la graduación hay que desvelarse, estudiar, examinarse, quedarse la cabeza para la graduación. La señora que va a dar a luz tiene que antes dolores de parto, pero después, la misma Biblia lo dice, se alegra al ver la criatura nacida. Bien, hermanos, que esta gloria de Dios podamos también nosotros, pero también con la fuerza de Dios, pasar por la cruz. Que la cruz es también instrumento para nosotros de conversión y de morir para nacer en Cristo Jesús. Profesemos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato. Resucitó al tercer día según las Escrituras. Y subió al cielo. Está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dolor de vida, que procede del Padre y del Hijo. Y con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que adoro por los profetas. Creo en la Iglesia que es una santa, católica y apostólica,
confieso que un solo bautismo para el perdón de los pecados, espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Presentemos nuestras intenciones al único que puede salvarnos de la angustia y de la muerte eterna, y pidámosle que mire con amor a su pueblo que le suplica. Digamos, escucha, Señor, nuestra oración. Escucha, Señor, nuestra oración. Por la Iglesia, que como María sea madre de los que buscan a Dios, oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por nuestro país, especialmente por los que sufren el desempleo, la explotación y la marginación, que todos escuchemos el grito de auxilio del hermano y construyamos un mundo más justo, oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por los que anuncian el Evangelio, que su entrega dé frutos de santidad y conversión en lo que los escuchan y ven su testimonio de vida, oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por todos los hombres y mujeres, que en Jesús, que Dios su vida por amor, encuentren consuelo, esperanza y fortaleza, oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por los que son perseguidos a causa de la verdad, que no claudiquen en sus convicciones y den testimonio de los valores cristianos, oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por todos nosotros, que la celebración de nuestra fe avive nuestro deseo de ver a Jesús y gozar eternamente de su presencia, oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por la acción de gracias que da Pedro García a Dios, porque le ha regalado la vida, para que le siga bendiciendo, le llene su vida de salud, gozo, le cuide y proteja, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por Marta de Reyes, que da gracias a Dios por 70 años de vida, para que Dios le siga bendiciendo y también le conceda siempre la fuerza, la salud para ejercer su ministerio de ministrar la comunión por ella, su familia, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por todos los enfermos, por todos los que sufren, para que Dios les consuele. Especialmente oramos por los enfermos, por la salud de Miriam Gutiérrez. También rogamos a Dios por la salud de Rodolfo Hernández, para que Dios le conceda salud y fortaleza, y la salud de Noé Garrido, para que el Señor también nos llene de fuerzas, de salud, de gozo, de alegría, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Escucha, Padre, nuestras oraciones. Crea en nosotros un corazón puro, renuévanos por la fuerza de la cruz de Cristo, y haz que nos transforme en testigos de todo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Escúchanos
Dios Todopoderoso, y conceda a tus siervos, en quienes infundiste la sabiduría de la fe cristiana, quedar purificados con la eficacia de este sacrificio, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. En nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque Él, como verdadero hombre, lloró la muerte de su amigo Lázaro, y como Dios eterno lo hizo salir vivo del sepulcro, el mismo compadecido de todos los seres humanos, por medio de sus sacramentos, nos conduce a una vida nueva. Por eso con los coros de los ángeles, eternamente con júbilo te adoran, y también nosotros unimos a ellos unas voces, cantando humildemente tu alabanza. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo,
Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, que tú eres extendido por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Gonzalo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, María Luisa, Silesa, Palacio de Cifuentes, y Susana Palacios Martínez, el alma de Andrés López, de María López, de Vicenta Catalina Lorente Hernández, el alma de Ángela García, de todas las víctimas de la violencia, de desastres naturales, del hambre, de aquellos que se han quitado la vida, también de esta pandemia, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro, de misericordia de todos nosotros, de Santa María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuando vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos por ti, oh Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Cristo, con él y en él, a ti, Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Perdona nuestras ofensas, o también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, dado por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz le dejo, mi Padre todo, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz esté siempre con ustedes. Con su espíritu. Cristo, que nos ha hecho hermanos con su cruz, vence la paz como signo de reconciliación. Thank you.
Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo que vengas a mi alma. No pudiendo recibirte ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya hubieras venido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Eterno Padre, te ofrezco la sangre preciosísima de Jesucristo en la expiación de mis pecados y por las necesidades de la Santa Iglesia. Amén. Thank you.
Dada la pandemia, ahora se hace una segunda colecta, que esta segunda que se recauda será después de Cuaresma entregada a la arquidiócesis, nuestro obispado. Y ahí esta irá para los damnificados de ETA y también de Lyon. Se ha iniciado con la reparación de una de las bancas. Esas bancas donde ustedes están sentados, la mayoría necesita ser reparada. No es hacer nuevas, pero sí quedan como nuevas. Para quienes deseen colaborar, no puede ser, si usted desea lo total de la banca, la mitad, una parte, 5, 10, o lo que usted desee colaborar, pues se puede acercar a mi persona, ya sea a misas, o los sábados de 10 a 12, y decir, mire, esto es para las bancas. Estamos reparándola porque ya lo necesito. Hay capillas en aldeas o colonias que tienen las cosas mejor que nosotros. Entonces somos parroquia, una zona bastante reconocida, una parroquia bastante mencionada, Santa Marta, de decir zona 3, rapidito es en Santa Marta. Entonces, no es llenarnos de orgullo, de vanagloria, sino realmente únicamente dar lo que Dios se merece y que también con el trabajo de su párroco y de ustedes mejorar todo lo que se pueda. Sé que estamos en una situación de pandemia, pero si nos sentamos a esperar que todo pase, pues no avanzaríamos lo poco que hemos avanzado. Para el domingo de Ramos estarán a la venta desde el día sábado, venta de Ramos, aquí de parte de la parroquia que unas personas van a donar. Y esto, bueno, decir, para poder entonces sufragar gastos de la parroquia, entonces desde el día sábado ya estarán a la venta los ramos y también, sobre todo, domingo de Ramos y las eucaristías para domingo de Ramos quedarán así: 8 de la mañana, 11 de la mañana, 5 de la tarde y 7 de la noche, para que distribuyan dentro de estas 4 eucaristías. No habrá ninguna procesión de ramos, solo será bendición de los mismos. En las 4 misas habrá bendición de ramos. ¿Cuál será la principal, padre? Las 4. Las 4 eucaristías van a ser las principales. ¿Cuál será la solemne? Todas las eucaristías serán solemnes. 8 de la mañana, recordando, 11 de la mañana, 5 de la tarde y 7 de la noche para domingo de ramos. Para también, iniciando el mes de abril y la Semana Santa, habrá eucaristías a las 7 de la mañana. No sonarán campanas, entonces para que se corra hasta las 7 de la mañana, desde el lunes santo, eucaristías, aquí ya abriremos el templo. Entonces, creemos, no es que no queramos que haya mucha gente, no, claro que no, no es eso, creemos. Y pues nos da pena decir el momento, fíjese que ya se terminaron los números. Entonces, para así ir ya reaperturando, pero los casos van, nos presenta que van para arriba y nos dicen, ya bajaron de repente, otra para arriba, para arriba, para abajo, otra para arriba. Pues siempre con estas medidas de saneamiento. Entonces, esto es lo que tenemos para poder anunciarles. Y publicarán también ahí cómo estará la semana, y ahí sí también, pues, y recurriremos siempre a lo mismo, a ir también limitando el número de participantes. Hoy, después de la misa, también estará abierto el templo parroquial para así la velación de estas dos queridas, muy amadas y bellas imágenes de Jesús Redentor de los Cautivos y Virgen Santísima de los Dolores. Muy bueno. Sí. Jueves a las. Verán ahí el programa. Entonces, para que así
también será con uno. ¿Y cuándo va a entregar? Pues entonces también pueden pedirnos durante la Semana Santa, en la mañana, los números, o bien sábado por la mañana, que será de Ramos. Ahí, para sí, y también hermanos, tratemos de distribuirlos entre las mismas. Como repito, ninguna será más importante, las cuatro serán iguales. Porque alguna gente dice, bueno, ¿cuál es la solemne? En la casa de procesión, pero como no habrá procesión de Ramos, serán las cuatro eucaristías. Muy bien. Oremos. Las bancas de hermanos recuerdan, ¿verdad? Para que puedan así colaborar, que hablen con familias, amigos, si puede ser con algún familiar o amigo que esté en el extranjero, porque las bancas sí ya merecen, ya es necesario mandarlas a reparar y hacerlas también más grandes. Me he tomado esta libertad de hacerlas más grandes, porque realmente son pequeñitas, estas banquitas son como de capita, de una capita chiquita, era como para este altar, una capita del tamaño de este altar. No digna de un templo parroquial, bueno, gracias a Dios las tenemos, sí, gracias a Dios, pero hay que elevar esta categoría de templo parroquial, no por orgullo, no por competir, sino para darle a Dios y a ustedes también lo que, pues, la gloria para Dios y también pues, lo mejor para también su pueblo. Oremos. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que podamos contarnos siempre entre los miembros de aquel cuyo cuerpo y sangre acabamos de comulgar, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En la cabeza un momento. Bendice, Señor, a tu pueblo, que espera los dones de tu misericordia, y concédele recibir de tu mano generosa lo que tu mismo nombre no es a pedir, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y les acompañe siempre. Amén. La Eucaristía ha terminado, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. La banca reparada y más ampliada está aquí. Es la que está más, no se puso porque como queda más grande, entonces por la entrada y salida de las personas hoy, ¿no? Y están pasando y jalando para acá, pues está ahorita, pues tenemos las dos imágenes con todos sus adornos. Pues ya en su momento ya se van otras tres y así, según vayan ustedes colaborando. Y si no, pues siempre se va haciendo todo lo que más lento. Pero ya esta es la que tenemos de modelo. Si alguien quiere ayudar también, pero que queden idénticas de buena manera, no así lo que cada quien pueda, ¿no? No, me refiero a algunos que me han dicho, yo puedo ayudarle con la mano, pero yo la voy a mandar a hacer que sea del mismo modelo, medida, estilo, buena madera, el color, y entonces también, no está obligado a con el carpintero, que yo le tengo confianza, pero sí que sea bien hecha, bonita, bien maciza y de buena madera. Bien, lo que decía terminado, podemos ir en paz. Gracias. Bien, hermanos, también desean confesarse. Se pueden acercar también, no un amigo y si no también no confianza conmigo, pues busque también otra parroquia, ya estamos a puertas de hoy, me acercaré también a confesar durante el día, espero no quedarme dormido porque pues con la hermana nos hemos doblado casi toda la semana. Entonces ahí, si tiene un pecado, pues ahí aproveche que tal vez me cansé, ¿verdad? Muy bien, feliz día, hermanos, y pues ya a puertas de la Semana Santa. Sigamos preparando en este encuentro con Dios. La conversión no se improvisa, se va madurando, por lo general muy lentamente. Hoy, quinto domingo de Cuaresma, Jesús Redentor de los cautivos quiere que le sigamos y carguemos nuestra cruz. Feliz domingo, Señor. Perdón, perdón.
Debería tener que estar en el...